Muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo aquí en el stand de Extremadura en Fitur en este primer día. Ya hemos inaugurado la tarde y ahora nos acompaña el alcalde de Orellana la Vieja, Cayetano Ramos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Orellana Vieja, ese entorno que tanto tiene que ofrecernos por sus aguas dulces. Sí, efectivamente. De hecho, cuando se habla de agua y de banderas azules, hay que recordar a Orellana, puesto que Orellana ha sido pionera, primera bandera azul de toda España. Cuando se habla de puertos deportivos de aguas interiores en este país, hay que hablar de Orellana porque somos la única localidad que tiene esa distinción de puerto. Y cuando se habla de senderos azules de litorales interiores, tenemos que recordar a Orellana la Vieja porque somos pioneros y los únicos que tenemos esa distinción en toda España. Pero el agua no es lo único que ofrece Orellana al visitante. Efectivamente, no es solo agua. De hecho, estamos aquí para trabajar en distintos proyectos, como ya hemos hablado, temas de senderos. Orellana y sus localidades limítrofes disponemos de 250 kilómetros de senderos, donde a partir de este sendero que ya hemos homologado de 19 kilómetros, vamos a continuar haciendo camino para que toda nuestra zona y nuestro ecosistema se pueda visitar en el entorno este natural que tenemos. Orellana, además de promocionar todas estas cosas que nos estás comentando, ha venido a Fitur Extremadura este año a realizar algo más. ¿Qué es ese algo más? Bien, pues vamos a hacer dos presentaciones. Bueno, en principio, Orellana puerta a la naturaleza, porque estamos en una comarca que invita a ello, y de hecho en próxima fecha abriremos el centro de interpretación en el Palacio Los Altemirianos de Orellana, que será esa entrada, esa puerta, como he dicho, a la naturaleza de nuestra comarca. Hemos venido también a promocionar nuestra candidatura a fiesta de interés turística regional, que es la fiesta de los Jaramagos, una fiesta ya histórica que tiene siglos en nuestra localidad, pero además promocionamos la firma de una hoja de ruta con un pueblo hermano de Portugal. Sin duda se rompe frontera con esta acción. Efectivamente, con la localidad de Freixo de España vamos a firmar una hoja de ruta en la cual también esta localidad tiene bandera azul en su país. Por lo tanto, abrimos frontera, como bien has dicho, y vamos a firmar esa hoja de ruta que nos va a servir para, en el futuro muy cercano, conseguir una serie de actuaciones que nos va a valer a las dos localidades. Un proyecto transfronterizo en el cual, a nivel europeo, podremos dar a conocer aún más lo que son las banderas azules. Y para terminar, ¿qué retos le queda a Orellana por sucumbir? Los recursos de Orellana aún nos falta todavía, y estamos aquí para eso, para que los empresarios del sector turístico confíen en lo que es el potencial turístico de aguas interiores de Orellana, y estamos aquí para servir esa capacidad y ese potencial de inversión en nuestra zona. Somos una zona muy rica en ese potencial, y queremos que aquellos industriales que crean en el turismo interior de Extremadura y de Orellana vengan a visitarnos e inviertan en nuestra zona. Nos quedamos con todos esos mensajes. Muchas gracias por estar con nosotros en Extremadura.com, Cayetano Ramos, alcalde de Orellana. Muchas gracias.